1, 2, 3, probando. Ok. Vale. Ey, Ale, ¿qué pasa, tío? Lo confieso, ha sido un streaming un poco improvisado, porque he estado todo el día montando un ordenador, tío. Luis Mantas. Veremos a ver cómo quedó, tío, todavía no he practicado. Que es Monza, ¿sabes? Tiene tres chicas nada más, pero bueno, hay que practicarlo. Me da un miedo la chica de Ascari, tío. La variante Ascari. Voy a ver que supuestamente me estaba actualizando el juego, ¿sabes? Que por eso he empezado un poco más tarde. Matado. Vaya hombre. ¿Qué tal el streaming al final, Jorge? ¿Al final has pillado capturadora? No, no, no. Tengo el Fórmula 1 en PC. Así que voy a jugar, voy a practicar en ordenador. Y luego en la Play, pues básicamente va a ser lo mismo. No fue mal. Pues mira, tío, me alegro. Voy a coger. Bueno, voy a ponerlo del móvil. Cinco personas. Bueno, coño. Está de puta madre. Mientras sea más de tres, ¿sabes? Yo últimamente tengo 6, 5 por ahí, ¿sabes? Había comprobado que vaya bien. Vale, sí, va bien. Funciona lo del móvil. Lo voy a dejar aquí. Me apareció un guiri. Se ha metido un guiri todo, ¿en serio? Tío, no me instala. Ey, Javi, ¿qué pasa, tío? Mirad lo que pasa. Os pongo la pantalla. Sale, ¿vale? Descargado 0 bytes de 0 bytes. Pero aquí sale que lleva un total descargado de 23 gigas. De 23 megas, perdón. Vaya, bueno. Bueno, Jorge, no pasa nada. No pasa nada, hombre. Voy a coger el volante. Lo tengo aquí guardado. ¡Yey, Joti! Hombre, espero también, pero bueno. Éramos pocos y parió la abuela. Si escucháis mucho ruido, perdonad que estoy sacando el volante, ¿vale? Lo he dicho antes, pero bueno. ¿Te lo has comprado para PC? Sí, Andoni, lo llevo teniendo desde PC. Lo llevo teniendo para PC ya un tiempo. ¡Uf! ¡Que se me cae! Lo llevo teniendo un tiempo. Entonces voy a practicar en PC y luego en Play pues será pasarme los reglajes o ya me los dictas tú, que eres mi compañero de equipo, ¿no? Luego tienes carrera, sí. Tengo carrera a las 10:30. Participamos Andoni y yo, que somos Racing Point. Seguidlo en Twitter, ¿vale? Es F1 Open League. Estamos en la categoría de F2. Los de F1 son los viciados. Ahí lo tenéis, ese es su Twitter, ¿vale? Os lo he puesto en el chat. Ese es su Twitter. Rotura de pareja. Carrera a la verga. Es Monza. Pero bueno, aunque sea Monza y sean tres variantes, no he practicado mucho. Entonces, pues seguramente se venga la hostia. Donde más miedo me da es en la salida de la variante Ascari. Si se escucha mucho ruido, perdona, estoy moviendo los cables, ¿vale? Estoy viendo la barra de sonido y madre mía. Bueno, esto va aquí. Dejamos que se calibre. Voy a meter esto en su sitio. Tío, ¿y esto? No lo actualiza, tío. Sí. Eso iba a contar, que le había pillado un adaptador FF1, pero al parecer ha salido bastante malo, no en sí el lo diré, el lo que es el volante, ¿vale? Sino los botones, han salido un poco malos. Entonces al final he puesto este
porque el otro se me estaban todo el rato cayendo los botones. Entonces, cuando al girar se caían. Entonces, era un caos. Hola, Ana. Y Angie, ¿hace stream de la carrera? Ojalá pudiera, pero para eso necesito una capturadora. Porque eso es en Play. Ahora mismo voy a streamar Fórmula 1 porque es en ordenador, ¿sabes? Una cámara grabando la pantalla, lo cutre. Yo qué sé, pero es que al no sé hacer tampoco streaming, ¿eh? Bueno, podría hacer streaming con esta cámara enchufando la pantalla, pero no me vería a mí tampoco, ¿sabes? Conducir. Y con el móvil no sé, así que no sé, no sé cómo lo haría, ¿vale? Por cierto, el micro aquí, vale, se escucha bien, bien. Estoy viendo la barra de sonido, se escucha bien. A ver si esto termina, porque supuestamente va a terminar dentro de 20 minutos. Contrata 600 megas para esto, ¿eh? Para que vaya así. ¿A ti quién te quiere ver? Pero bueno. Este, lo de la rivalidad entre compañeros de equipo se lo toma en serio, ¿eh? Que pongas la carrera. Dale a iniciar. Si le doy iniciar y se me pone esto, dale. Ya lo he probado. Si por eso he tardado más en empezar streaming, porque he estado probando. He estado probando todo esto, de a ver si podía iniciarlo sin descargar y demás, porque para hacer contrarrelojes, que es lo que voy a hacer, no hace falta conectarse a internet, ¿sabéis? Me daba igual instalar o no la actualización. Molestar, nunca supe cómo se escribe. ¿Qué? Aquí queremos ver carrera. Vamos a ver, chicos, para ver la carrera, no hace falta que la vaya, que la retransmita yo, ¿vale? Hoy, si seguís a el Nacho 30 con X en Twitch, ahí podéis verla. Va a ser la carrera con casters y todo, ¿vale? Son todos los martes. Márcate un waterdrop en la carrera. Si llueve. Que mañana parto a Bahrein, soy el sustituto de Hamilton. Pero la Fórmula 1 se derrapa, ¿eh? Oye, mira, 44 minutos es una broma. Claro, si es que el problema es que me estaré chupando todo el ancho de banda con el streaming. Seguro, vaya. Vamos a ver. Eso que va mal directamente. Es lamentable, tío. Es que a esa velocidad. Voy a hacer el viejo truco de darle a pausar e iniciar. Eso al menos en la Play funciona, al menos, ¿eh? En la Play lo hace y aumenta la velocidad un huevo. Pero aquí no lo va a hacer. Joder, ha bajado a cero, tío. Muy pronto he empezado yo streaming, ¿no? Quizá. Ya, me va a dar tiempo a dar. Bueno, lo dicho, si os metéis en hoy, buscáis a el Nacho 30. Ese spam que flipa, pero bueno, de todas formas, si el Nacho 30 sube un tweet diciendo que lo están casteando lo que sea, le hago retweet de mi cuenta, ¿vale? Para que os podáis enterar. Es muy feo, no quiero. El nombre es esto, buena gente, tío. Bueno, mete ese canal, si lo seguís en Twitch, ¿vale? Ese es el que va a retransmitir la carrera de hoy. Bueno, cada martes. Esto no descarga, tío. Pues bueno, esto va a tardar un rato, ¿eh? Yo ya te he dicho, a las 10:30 empieza la carrera. Bueno, el gran premio. Tiene clasificación corta de 18 minutos y la carrera, ¿vale? Que vamos al 50%. Que siendo Monza, creo que son 29 vueltas, si no me equivoco. Pues el gran premio son 58, ¿no? Pues 29. ¿Qué tal el día? Pues bien. He estado con J y Javi montando el PSS, que ha quedado bastante fino.
ha quedado finísimo. Y me he tirado toda la tarde instalando drivers y demás. Y un problema que ha surgido, que madre mía, qué coñazo para arreglarlo, Pero bueno. Venga, 3 horas. 2 horas, Ojo que va bajando. 1 hora 20. 1 hora 4. 59 minutos. 55. Qué puta mierda, tío. ¿Cómo puede ir tan mal? Ya, en serio, Es que va muy mal. Es que tengo 600 megas de fibra. Y el streaming no consume tanto. Porque es que si no, no podría hacer otra cosa en el resto de dispositivos. Pero bueno, voy mientras preparando los pedales. Aunque... de aquí a que esté. Pop, vives en Kenia. Sí, sí. Ahora mismo. Ahora mismo sí, Ahí está un lado. Es que tengo un truquito. Que es que cojo las zapatillas de casa y las pongo debajo de los pedales. Para que esté levantado y me sean. Porque de la otra forma el pie me hace. A ver cómo lo explico. No sé cómo explicarlo. Así. No, tampoco. No sé. No sé cómo explicarlo. Vamos a ver. Que ya está, que me jode el pie, ¿vale? Me hace daño en el pie. Y levantando ahí, pues no. Ante mi inutilidad, pues. Busco soluciones. Vamos a ver. Qué pila cable, tío, de verdad. Y esto que no carga, macho. Es que va a menos de medio mega. Es lamentable. 45 minutos. 45 minutos. Ay. Ah, sí, la he probado. Lo he dejado. Como su empresa la metí toda en la nube, sincronizada. Pues la he dejado ahí cargando todos los archivos. Pero bueno, ya la ha probado, ha visto qué tal, que va de puta madre. Y enciende, tío, rapidísimo. Es una barbaridad, cómo enciende. Son Virgo. Sí. Mis 600 megas de fibra son Virgo. Porque otra cosa, vamos. Esta cámara la voy a poner centrada en el volante, ¿no? Uy, se me va. Se me va. Ah, ups. Aquí. Así mejor, ¿no? Aunque mucho voy a jugar, ¿sabes? Sí, quedan 40 y pico minutos. Pero bueno, mientras tanto pues charlamos. Contadme cosas, chicos. ¿Qué tal vuestro día? Venga, uno por uno. Haced cola, ¿vale? Y nos vamos contando nuestro día. Al canal de Ibai para que se venga todo el mundo aquí. Ahora vengo. Sí, lo mismo. Lo mismo. Si fuese autopilot, pues mira. ¿Tienes hambre? Pues mira, tienes 46 minutos para ir a la cocina por algo. Yo creo que te di tiempo de sobra. Yo de verdad que... cuando pilla gravilla en la primera curva, nos vamos al roca de reírnos. En la primera curva ojalá hubiese solo gravilla. El problema es que hay un zigzag de la hostia. ¿Os lo voy a enseñar? Bueno, esto es el Twitter, ¿sabéis? De todo el spam. Bueno, no. Más fácil. Vámonos al Google Maps. Vamos a ver. Vamos a ver. Que haya salido en mi dirección, eso está feo. Vamos a ver, aquí, ¿no? Circuito de Fórmula 1. Vamos a mirar el de Monza, ¿vale? Supongo que es este. Ah, no, este es el Enzo Ferrari. Aquí está, lo de Milán. Coño, no sabía que estaba lo de Milán Monza, tío. Zigzag goes boom. Vale, este es el circuito, ¿ok? ¿No puedo ver la vista? ¿No puedo poner la vista satélite? Sí. Ok, este es el circuito. ¿Vale? ¿Has visto que van a hacer un rally en Monza? ¿En serio? Pero... ¿qué va a ser aquí? ¿Sobre alrededor de esto o cómo?
¿O va a ser usando el logo a lo antiguo? ¿O en general en la que es que no lo sé, sinceramente. Ah, los montes que hay detrás y dentro del circuito. Pero Carlito. F, es todo el mundo, F por Carlito. Que la voy a poner hasta yo. Te lo agradezco, te agradezco el gesto, amigo. Juntado trazado antiguo y nuevo. Oye, pues puede estar muy guapo. Sinceramente, ¿eh? Bueno, Quillo, que esto ya no quiero verlo. Esto. No puedo quitarlo. Pues ya está. Vamos a ver. Esto había una manera. Nada, da igual. Bueno, esta es la recta principal, ¿vale? Yo sé que mucha gente ya lo sabe, pero bueno, yo voy a explicar las cosas que tiene el circuito, ¿ok? Ahora voy a ver si se fuerza. Ya me contarás qué tal el resultado de tu aventura. Bueno, esta es la recta principal, es una recta bastante larga. Y aquí están las dos primeras curvas del circuito. Esta de derechas y esta hacia la izquierda. ¿Qué ocurre? En vuelta normal no hay problema. Pero ¿qué pasa cuando sales decimosegundo y tienes 11 coches delante? Pues que es un caos. Y como te equivoques frenando, te llevas al de delante y el de delante se lleva al que tiene delante. Y así una cadena de acontecimientos desagradables. Y acaba siendo una salida de caos. Pues eso es lo que pasa aquí en Monza. Siempre son un caos. Bueno, sales de aquí, que aquí normalmente la gente suele echarte a esta zona de grava. Si os metéis en la carrera, pues seguramente lo veáis. Aquí esto, bueno, una curva larga grande a fondo, básicamente se hace a fondo. Y aquí está la segunda variante. Un zigzag normal, tal. Hay que tener cuidado con los pianos. Y esta zona que es grava. No tiene mucho, ¿vale? 11 delante y 11 detrás. Uf, es que ese es el problema. Que no solo tienes que tener cuidado con no llevarte al de delante, también tienes que tener cuidado con que no te den detrás. Que bueno, que eso ya no es culpa tuya, ¿sabes? Pero te pueden joder igualmente. Te estarán apoyando tus seguidores de la grada. Sí. Mira, esta es la recta principal. Pues en esta grada. Esta grada, aquí estaréis vosotros. Adjudicaos cada uno una, ¿vale? Bueno, después de esta variante, tenemos estas dos curvitas. Una curva de quinta a cuarta, depende de la carga de combustible y los neumáticos. Y el. Hostia, el Beni, claro, coño. Beni también. Y esta curva queda en cuarta también, ¿vale? Y aquí empieza la segunda recta. Obviamente a fondo, porque es una recta. Con segunda zona de DRS. Y llegamos aquí a la variante Ascari. Que da puto miedo. ¿Por qué? Tú entras. Y tenés, primero hay que tener cuidado en no comerse el piano. Porque te meten una amonestación y a las tres amonestaciones sanción de esas 3 segundos. Aquí tienes que ir bien, pero sobre todo es en la salida, porque como pilles este piano interior, te vas a la mierda. Como pises acelerador de más, como den más gas de lo normal, te vas a la mierda. Porque aquí también hay grava y hay un muro. Es un caos. Y como te salgan más fuera de la cuenta, aunque no pises la grava, tienes aquí unas bananas y unos pianos que te hacen mierda y se te va el coche también a la mierda. Esta es la peor zona del circuito para que se te vaya el coche. La más probable, quiero decir. Después, la siguiente recta, si os fijáis, no tiene apenas curvas, ¿vale? Y esta es la parábola. La parábola, ¿sabes? La parabólica. La parábola. La parabólica, ¿vale? Que básicamente es curva de quinta a cuarta. Ta, 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 y encara la recta principal de nuevo. Y vuelta a empezar. Si os fijáis, es un circuito con muy pocas curvas. Estamos hablando que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 curvas. ¿Vale? Incluso esta no sé si la consideran curva. Yo supongo que sí porque es bastante considerable. No sé realmente en el mundial cuántas curvas consideran. Pero bueno, tiene una 11. 10 importantes porque está a fondo y no hay problema. Pero la zona crítica es la que os he comentado. La variante de Ascari, que está en esta zona. ¿Vale?
Si se me descarga de una vez el juego, que le quedan 40 minutazos, pues os lo enseño, ¿vale? Mira, si queréis ver una vuelta, vamos a ver. Monza F1 2020, Hot Lap. ¿Quién hizo la pole? Nada, lo voy a poner. 2020, pole. Aún así, este año. Claro, pues, coño, claro que ha habido un. Ah, vale. ¿Dónde está la pole? Ya estaba rayado, tío, con lo del COVID. No sé si había incluso o no pole. Bueno, silencio. Esta es la pole. No sé si. Bueno, claro que puedo verlo, ¿no? Supongo. ¿Cómo crees que vas a quedar? Pues depende, tío. Voy a ver cuántas las vueltas quede. Cómo me noto. Pero no tengo mucha esperanza, ¿eh? Es un circuito fácil. Es de los más fáciles del calendario. Pero la salida me tiene acojonado. Y es que todavía no he practicado, ¿sabes? Y la gente. Hay gente con muchísimo nivel, ¿eh? Bueno, esta es la puerta. Es muy alto. Como lo pilles y te lo comes. Como te lo comas, básicamente, se te va el coche a tunte. Y en cambio, si tocas un poquito el piano, también tienes que evitar que el coche se te levante mucho. El coche que vaya plano. El más rápido del circuito, obviamente, ¿vale? Pero bueno. Vamos a ver qué le queda a mi amigo. Pero bueno, pero bueno, bueno. No se puede iniciar sin actualizar, tío. En la Play al menos. Hostia, eso es. Si aquí. Esa es otra. Si aquí he tenido que actualizarlo. Supongo. Vaya hostia, se ha dado el mando. Supongo que la Play también habrá que actualizar. Así que la voy a dejar mientras tanto ahí actualizando. ¿Vale? Qué hostia se ha dado, tío. Si desapa Eso ha sido terrible, ya ves. Si desaparezco de planos, porque voy a enchufar la Play, obviamente. Ni siquiera sé si se me oye bien. Bueno, se me escucha más bajo, obviamente. Tremenda hostia la del mando, tío. Y el cable de red. Aquí. Ya sabéis, chicos, la Play por cable. Al menos en Fórmula 1. Que nadie quiere lag en un juego de carrera. Ya está, la voy a dejar ahí. Voy a poner un momentito la pantalla de esto. ¿Y agua no tengo? No tengo agua. Bueno. No sé ni qué vuelta rápida hice en Play. Lo que sí podría buscar son mis reglajes, que los tengo aquí. Los busco mientras tanto. Uy, ahora sonará la Play fuera, ¿no? Creo que suena, ¿verdad? Ay, por cierto, la música. Vamos. Hostia. Ah, mira. Ahora mismo, esta pantalla que estáis viendo la ocupa el monitor de la Play. Ahora mismo estoy viendo la pantalla gracias al OBS. Ole. Ah, pues no tengo que actualizarlo. En la Play lo tengo actualizado. Claro, es que aquí llevo también sin iniciarlo un mes. Y más de un mes. Vaya. La última vez fue en un Gran Premio de Francia que casi lo gano. Que ahí sí que le di caña. Pero uno era buenísimo, tío, el que acabo ganando. ¿Cuánto llevamos ya de streaming? 26 minutos. La madre que me parió. ¿Vosotros pensáis que si llego a cortar, que si no estuviese streameando, la descarga iría mucho más rápido o seguiría igual de lenta? Porque obviamente, perdón por rascarme la espalda que me pica, obviamente el streaming chupa mucho ancho de banda,
Pero de ahí a joderme todo el internet, ya es distinto. Bueno, voy a buscar mientras mi reglaje y lo voy apuntando. Ahí mismo estoy en la Play, no la podéis ver porque no tengo capturadora, ¿vale? Pero bueno, era para ver si tenía Fórmula 1 actualizado y para ver los reglajes que tengo yo aquí. Porque ya corrí aquí en otro torneo. Comenta el Madrid mientras se descarga. Oye, no es mala idea, ¿eh? Otra apuesta no. Otra apuesta no. Que ya sabemos cómo acaba. Yo no hago otra apuesta. Hasta mínimo un mes no hago otra apuesta de un Waterloo. Recomendar en Madrid, poca broma. Pero claro, no puedo poner el sonido ni... Bueno, el partido obviamente no puedo poner la imagen, eso lo tengo claro. Pero el sonido tampoco. Me meten un pedazo de strike que ni siendo afiliado, ¿sabes? Que da igual que no sea afiliado. Que me lo meten igual. Bueno, mi tiempo a batir. ¿Cuál es mi tiempo a batir? Ah, no tengo. Pero vamos a ver. Si yo aquí hice vuelta. Si yo debería tener vuelta en Monza. Sonido tampoco. Es que yo creo que no, ¿eh? Porque obviamente escuchar a... No sé quién estará comentando, pero supongo que es Carlos Martínez, mínimo. No sé, no me voy a avistar. Carlos Martínez o José Sánchez, no tiene otra. Y eso es derecho, su voz es derecho de Movistar también. Valdanillo y Valdano. ¿Tu vuelta? ¿Es que es eso? Yo, vamos, Andoni, tú lo sabes de primera, que estuvimos practicando Monza. Ah, bueno, no. Claro que yo en esa carrera no participé, no pude. Ojo, has pillado una cerveza, amigo. Pues... aquí seguimos esperando todavía. No lleva ni la mitad. Es lamentable, tío. Es una mierda. Y reglajes no tengo, tío. Aunque sea. Vea, reglajes tengo. En un Williams. Coño, ¿cuándo? ¿Qué? ¿Si participé? Se supone. Vale, aquí los tengo. Ya solo queda sin alcohol en la nevera. Vaya F. Como lo has puesto en azul, J. Copia mi reglaje. No, no tengo reglaje, tengo reglaje. ¿Vale? Lo voy a apuntar en mi libretilla. Hay cosas que me importan, ¿no? No. Eso, broma, eso. Vamos. Vamos a ver. Reglajes Monza. Reglajes Monza, ok. Aero. Tengo 2-3. Ahora mismo la mayoría no lo vaya a entender. Soy VIP. Pero bueno, o sea, ahora mismo. Joder, vaya lío me estoy haciendo con los mandos. Oh, es transmisión. ...50% y 55%. Ok. Geometría de la suspensión. Menos 2,5. Menos 1. 0,05. Y 0,2. Échate un lolete. Ahora mismo la categoría Fórmula 1, tío. No sé cambiarla. Si supiera, ahora mismo diría, pues venga, mientras tanto Minecraft o lo que sea. Ya ves tú por mí. Suspensión. 5, 3, 6, 6, 3. 3. Siguiente, los frenos. Al 100 y al 56%. Ok. 100 y 56%. Y por último, los neumáticos. Los neumatici.
24,2, 24,2, 22,7 y 22,7. Ok, ya tengo los reglajes. Ahora voy a apagar la play. Que lo único que hace ahora mismo es hacer ruido con el ventilador. Bueno, en modo de reposo, venga. Dale. Ay, Andoni, no he visto tu vuelta, tío. Vuelta a batir. F. ¿Cuánto le queda, tío? Que no puedo verlo ahora mismo en la pantalla chica. Le queda bastante, ¿no? Tu PS4 parece un avión. Sí, sí, la mía también. Y la de todos. Todas las Play 4 ahora mismo son aviones. Y depende del juego también. No es lo mismo en el The Last of Us 2, que eso es un reactor. 1.18, ¿no? Qué cabrón. Antes no le pasaba, claro, porque antes estaba nueva. Conforme van pasando el tiempo, van sonando cada vez más. Porque se acumula polvo, se acumula ruina y demás. Yo tengo pensado que será limpiarla, tío. Pero me da pereza. Yo qué sé, tampoco, ya no la uso mucho. La uso para esto, nada más, para los torneos. No la uso para otra cosa. Pruebo a reiniciarla. A ver, va bajando bastante rápido, ¿eh? Plan 24.40, 24.29, coño, no han pasado ni 11 segundos, tío. La que se me ha roto es la Wii. ¡Hostias! La Wii es una reliquia. ¿Al Animal Crossing en la Wii? Ah, bueno, claro. Yo es que el único Animal Crossing que he jugado es el de la Nintendo DS. El... ¿cómo se llama? Vamos, lo tengo aquí, espérate. Vamos a ver dónde lo tengo. Aquí. Espera, vamos a ver las cosas. Este. Este es el único, el Wild World, correcto. Este es el único que he jugado. Ahora, es el único que he jugado y menos mal, porque el vicio que le he metido es insano. Podría hasta iniciarlo. Tenía millones de vallas, creo. O, bueno, millones no. O sí, no me acuerdo, tío. Mira que lo miré hace poco. Ay. Te quieres pillar la Switch. Yo también. Lo que pasa, no sé si me renta, tío. Porque el único juego que me mola de verdad es el Mario Kart. Porque mira que soy fan de Pokémon de toda la vida, pero el nuevo no me gusta mucho. El Animal Crossing está bien también. Hace Assassin's Creed, correcto. El Animal Crossing Valhalla. A ver, ¿qué iba a poner? Ah, sí, iba a encender la luz del techo. Le iba a poner RGB. Que lo descubrí el otro día, ¿sabes? Ya veréis. Yo ahora mismo. Encendió la luz. Y ahora la pongo en modo RGB. Modo arcoíris. Vale, ya va cambiando de color la habitación en total también. No, va cambiando. Sí, sí, se cambia. Que uno ya... madre mía. Ay. Okay. Ya tengo puesto el modo RGB. Yo me pillo el Mario Kart también. Hacemos la jugación en línea. Es que es eso, tío. Me mola mucho el Mario Kart 8. El 8, ¿no? Sí, el Deluxe. Me flipa. Pues en la DS le di muchísima caña al Mario Kart de la DS.
Y claro, el de la Wii, yo nunca he tenido una Wii. Puede sonar raro. Alguien que no ha tenido nunca una Wii. Pero aquí lo tenéis delante. Y eso. Y Switch ya no he tenido. La 3DS la he tenido, pero claro, ¿qué Mario Kart te compráis? Tampoco el que había para 3DS no es que sea la hostia. Creo que era. ¿Qué Mario Kart era, tío? ¿El 7? No me acuerdo bien. Just chatting, sí, al final está un just chatting. Tengo que averiguar cómo se cambia el título del streaming en el momento. Y ahora mismo pues estaría poniendo just chatting al final, ¿sabes? O cambiar la categoría al menos. Voy a investigar. Voy a poner mientras tanto la pantallita de just chatting. Entra en Twitch. Ajá. Anda, vale. Pues bien. Okay. Pues ya está cambiada la categoría, ¿vale? Ahora mismo es un just chatting. Vale. Muchas gracias, chico. Que no lo sabía. Pues todos los días aprendo algo nuevo. Sé que yo soy novato, tío, si llevo una semana. Vale, por ahora mismo estamos en un just chatting. No he cambiado el título. Pues tampoco, al fin y al cabo estamos preparando la carrera de hoy. Vale, un cuarto de hora. Un cuarto de hora. Sensacional. Al final voy a correr, nada, media hora. De haber podido. Vamos, de haber podido ser una hora y media, va a ser media hora. Pero bueno. Un momentillo, chicos. Ahora vengo un momentillo, tengo que bajar a la cochera por algo, ¿vale? Tardo nada. Un minuto.
Vale, ya estoy, perdona. Que me solicitaban ayuda. ¿Cómo va esto? Vale, ahora he perdido esos espectadores. Dios, que de verdad, qué coraje. No, 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 los que no me perdonan ahora mismo son los 4 o 5 espectadores que he perdido. Eso sí que no me perdonan. Un cuarto de hora todavía. Ay, mi madre. F azul. Ya ves. Ay, señor. Aún toca esperar. Yo de verdad ya. Es que al final no voy a practicar nada, tío. Veintidós minutos pone ahora. Mira, os pongo la pantalla. Ay, a ver, está casi terminado ya. Algo de algo. Pero bueno. Joder, tío, mi cabeza era espectacular este streaming y al final está siendo una ruina, ¿eh? Ay, y todo porque nada. ¿Se puede venir algún streaming del Battlefield 3? Hostia, es verdad que lo regalan. ¿Dónde me habías dicho que lo regalaban, Jota? Ah, con Twitch Prime. Pues esta noche me lo agenciaré. Tío, de verdad que vaya ahora esta velocidad. Es una mierda. Es que lo llego a saber, lo dejo todo el día actualizándose, tío. Venga, claro, sí, vamos. Ponía 30 minutos. Bueno, ahora va bajando. 19, 21, tío. Dios, que de verdad, macho. Ay, ahora 23, 22. Si es que no, ¿eh? Así no se puede. Así es imposible hacerse streamers. A ver, a no ser que haga un stream. Hay categoría de Steam. Categoría Steam, ya está streameando Steam. Se acabó. Madre mía, la conexión peruana, tío. La fibra óptica peruana. Te lo juro. Llevamos ya casi una hora de directo. Y número de vueltas cero. Yo voto Minecraft. A ver. Quedan ya 13 minutos. Ya poco se puede hacer.
Por... Bueno, ya 19. ¿Para qué hablaré? ¿Para qué hablaré? ¿Para qué diré 13 minutos? Venga, claro, 21. Yo de verdad, mi internet es una mierda. ¿Tú quieres un bollo? Yo también, de chocolate, de cocholate. Por cierto, si queréis ver, aunque yo lo retuiteé, una recreación en Minecraft del estadio de Granada en el canal de Cis Gaming, con el que me aposté ayer las subs. Fue ayer, ¿no? O antes de ayer. Ayer, si no me equivoco. Lo tenéis. Se lo ha currado, es clavado. Está clavada. Así que os recomiendo que paséis y os lo veáis por Twitter. ¿Vale? Se lo ha currado, tío. Y además, nosotros, que sabemos lo que se tarda en hacer una cosa de esas, hay que saber su mérito. Nombre del directo: Minecraft en 121 minutos. Uy, joder. Haciendo un speedrun de Minecraft. ¿Cuál es el speedrun oficial de Minecraft? ¿El récord mundial? Voy a mirarlo. ¿En 24 minutos? Este pavo se ha pasado en Minecraft. Y yo, esto es una... No. Espera, no había visto el resto. ¿Cómo va a ser un minuto? Esto tengo que verlo. Esto tengo yo que verlo. A ver, tiene muchos dislikes. No pinta bien, ¿eh? ¿Tienes el Minecraft en el PC? Pues si te tira bien y demás. Sí. Mi idea con la serie es hacer un server. ¿Cómo hace este récord? Sí, ven, se va a encontrar el portal ahí. Ya está, es que lo sé. Claro, y lo tiene a un toque. Este es un pillo, tío. Claro. Hasta está mi primo. Sí, venga, hijo. Claro. Ay, de verdad. ¿Cómo ha parecido el récord del mundo? Un minuto. No, pero ahora uno serio. 14 minutos. ¿Cuánto le queda esto? 14 minutos. Yo me construí una casa gigante dentro de una montaña con una gigantesca cruz en lo alto. No sé a qué edificio se puede parecer. Pues... Joder, vale, joder. Estaba en modo Minecraft. En mi cabeza, no en modo Bayer de lo que hay. No sé, pero el moderador de Orthopilot ya no me acepta. ¿Te han vuelto a manejar, amigo? Un momento. A ver, perdona. Vale, ya estoy.
Yo es que de verdad esto de que estoy en directo y entro en nada más. Ahora vengo, parado. Uy, que quito esto sin cara. Yo de verdad, entre tanto irme, al final voy a llegar, voy a venir y va a haber nada más que uno. Vale, ya. Le tengo que subir a mi madre una alfombrilla y un ratón. Y, ay, podría haber dejado el vídeo de Minecraft, ¿verdad? Vaya. Bueno, y me pregunta, ¿dónde está el ratón? Me digo, por encima de la alfombrilla. Y resulta que lo tenía en el bolsillo guardado. Ya claro, mi madre se pensaba que estaba loca o algo de eso. Vamos a ver. ¿Cuánto le queda? Pero bueno, esto es que no baja. Esto pasa, esta gente se estudia las semillas de los mundos, se lo estudia, vamos, al milímetro. Qué locura, tío, es que de verdad, imaginaos el punto de viciada que tenéis que tener para decir, mira, en esta semilla te voy a hacer esto, 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 esto. Y ya está. Con eso me paso al Minecraft en 14 segundos 36. Rompiendo la casa de pobre aldea, no sé si sí. Este es tu ídolo. Bueno. ¿Y ese grietón? ¿Y ese grito? ¿Lo habéis visto? ¿Ese hoyo? Yo por ahí me hubiese caído. Lo tengo claro. Ahí te caería. Lo he dicho yo primero. Vale. Es que no confío en mí mismo. Si es que lo sé. Sería la muerte número 12. A la paja. Sí. Es que confiamos mucho en mí. La confianza depositada en el mantas barra baja 12 es dura. Sí. Me sé de alguien que se había quedado en el cactus ahí todo el rato pegado. Y está en el chat, que conste. ¿Por qué tanta cama? ¿Alguien se pregunta por qué tantas camas? Se ha tatuado el alcasto. ¿Entendiste la referencia? No, ahora en serio, ¿por qué tanta cama? Para montar un hospital. Para un hospital ahí, yo qué sé, ahora. Al final, el streaming iba a ser... Mira, qué vergüenza. Me ha hecho retweet la cuenta de la liga de Fórmula 1. El caster, el streamer que va a castear en la carrera. Y ahora tú llegas, ves, imagínate, eres un random, ¿vale? Un extraño. Abres Twitter. Tú no me conoces.
pero sigues a F1 Open League. Te metes en su Twitter y ves retuiteado el Mantas preparando la carrera de hoy, no sé qué, no sé cuánto. Pinchas y encuentras a un tío con el volante enganchado en la mesa viendo a un tío haciendo un speedrun de Minecraft. En fin. ¿Cómo? ¿Cómo ha hecho eso? ¿Cómo ha hecho eso? Ha puesto madera en la lava. Calidad, sí, sí, es calidad total. A mí me daría pena, Bueno, he puesto ahí. Bueno, lo que pasa es que no en el chat no se ve tanto. He puesto ahí lo de la descarga, ¿vale? Mi puto ídolo. Es curioso, tío. En la carrera anterior a la última que corrí, también dicho, la penúltima carrera, corrí con mando porque me hice un E15 leve. Fue un E15 leve, vaya. En el tobillo. Vale, pues quedé bastante mejor que la siguiente carrera con el pie bueno. Lo ha llenado de agua, sí, pero yo me refiero a lo de la madera. Ha puesto madera en la lava, ha puesto agua y de ahí ha salido la obsidiana. Ha sido una locura, yo no sabía eso. Y si alguien se pregunta que tengo... ¡Vaya gallo! Funadísimo. Funado. Ya está. Otro gallo. Si alguien se pregunta que tengo aquí en la mano, es una lima, ¿vale? De uña. Gallo, sí, sí, sí. Clamación gallo. Si es que no tengo agua, mira que podría haber ido antes. Ya que aprovecho que salí, me pillaba agua. Pero ya no puedo. Bueno, bueno. Me acabo de fijar en las fortalezas estas del Nether nuevas. Que yo todavía no las he visitado nunca. Los ha acorralado y les ha robado. No entiendo nada, tío. No entiendo. Bebe, me pasa igual, Jero. No sé de dónde coño sale esa osía. Bueno, ¿tanto dejamos hoy? Tío, está todo el rato ahí en bucle, macho. Que voy a cambiar hasta el nombre del stream. Yo sinceramente no sé qué coño hace. No lo sé. Y más. Pero qué cojones. ¿De dónde saca tanta, tío? Iba a abrir el WhatsApp, ¿sabes? Y estoy compartiendo la pantalla, es que es acojonante. Voy a ponerlo en modo cine. Así. Ya está. ¿Ve? Así mejor, ¿no? Voy a ponerme la actualización por aquí. Okay. The Bastion was in the positive quadrant, so I knew that the fortress was going to be in a different quadrant. The fortress is in negative positive.
which is great, and I spawn, or not spawn, but I pearl onto the good part of the fortress. That pearl was... Preparo la carrera, sale mal, total. Yo, de verdad. 5 minutos me pone que queda, ¿vale? 5 y medio. Pero claro, ¿qué hace? ¿Qué hago? 4 minutos, ¿eh? 4 minutos y medio. Yo aquí con toda mi voluntad, queriendo practicar, y resulta que Steam pues, me tiene una sorpresa bárbara. Voy a coger Netherrack. No, Netherrack, no, ladrillo de Nether. Nether Brick. La minería que yo vaya aquí en el mundo nuestro, en Turquilon, va a estar gracioso. ¿Por qué usa un hacha en vez de una espada? Me lo llevo un rato preguntándolo. ¿Y es que hace más daño que una espada ahora o cómo? Pero bueno, luego me quejo yo. Y está este con una fiesta montada del copón. Bueno, ya mismo se pasa el juego, ¿eh? Si os fijáis, lleva 10 minutos y medio pasado. Y todavía esto no ha terminado la actualización. Yo de verdad. No, y ahora aparecerá en el portal. Tú verás. ¿Pero qué está haciendo? Magnífica pregunta. Sabía dónde sabía dónde poner el portal para ir al end. Increíble. Estoy perdidísimo. Vale, no. Bueno, no voy a hacer spoiler con la vista previa a eso. Oh. I'm like, did I misthrow my first eye? Is it actually right here? I actually haven't gone back in the world, but I don't see it in the water here. I was 1 minute and a half. See it, so I decided to just hop on land here and throw one more to just make sure that I'm not losing my mind and the stronghold is actually right here. And I throw it, and the eye goes directly down. And I'm like, oh my god. At this point, I realized the pace that I'm on. I realized that this is absolutely insane. I did not want this creeper doing anything. ¿Por qué activa las hitboxes? Kill it, and now I do a strat called 4-4. So if you see the XYZ underneath this block and underneath that is chunk, you'll see that my numbers are 4, and then a descending number because I'm digging down, and then 4 again. What 4-4 is if you're digging in the correct quadrant of the staircase of the stronghold, like the origin staircase, you will fall in the middle, like I just did every single time if you're in 4-4. So I know that I'm in the start of the stronghold. ¿Y cuánto tarda en matar al dragón? Un segundo. Decirle hola y ya está. Oh my god. And I was good to go. And I have so many pearls. So you can kind of see in my movement there, I'm a little bit shaky because at this point I'm realizing, oh my god, this pace is absolutely unbelievable. So I hop up here, and this is honestly the esto es hacerlo yo, ¿eh? Esto sé hacerlo yo. Ya soy pro player, speedrunner. Half of the end fight is luck, but I think the other half is, you know, the RNG manipulation that you do. This is something that the previous world record did not have. Anda, mira ahí. Estáis viendo streaming. Cuando veis Turkey Land, veis streaming de calidad. De aquí a speedrunner,
Vamos. Vale, ¿y ahora qué tarda en matarlo? Un minuto. Vale. Eso para que es para pasarse el juego. Este es el boss final del juego. ¿Qué hace? Ah, lo del agua. Va a subir. Ha subido ahí a la torre esa en... ¿Qué hace? I actually do it really early because I didn't want to screw it up. This one cycle is again awful, as is my 1.14 world record. That is just because my nerves are out of control, and I did it in 7. So not the worst, not the best, but that is it. That's the world record, the new 1.16.1 world record. At the time of recording, it's obviously it's not verified. No hay palabras que describan lo que este hombre acaba de hacer con un grupo de camas. Simplemente que aplaudir. Brutal, brutal. Por cierto, está ya instalado el juego, pero es que quiero verlo de nuevo. Ha cogido las camas que revientan cuando está el tío. ¡Ah! El dragón, las bolas. Claro, creo que es esto, ¿eh? Las bolas que lanza de fuego rebotan en la cama y le da. Vuelvo a poner tal, y así todo. Bueno. Acojonante. Voy a iniciarme a entrar en Fórmula 1, ¿vale? No sé si habréis flipado como yo, pero yo estoy que me voy a salir en la primera curva del circuito. Todos los días se aprende algo. Hay que ser un psicópata, ¿eh? Hay que ser un puto psicópata para usar una cama como un explosivo. Así lo digo, ¿eh? Sí, sí, Jero, que eso es lo que te digo. Eso, hay unas cosas que son semillas. Cada mundo tiene una semilla. Pues hay gente que se estudia al milímetro cada semilla, una semilla en específico. Incluso dicen, mira, una buena para speedrun es esta semilla tal. Y se la saben al milímetro. Y saben, dicen, pues aquí sé que tengo esto, después tengo que hacer esto, después tal. Porque el mundo es el mismo usando esa semilla. Voy preparando esto. Bueno, ya sí que sí, podemos cambiar a F1. Vamos a ver, ahora, claro, yo no tengo un overlay de Fórmula 1, ¿eh? Señor bendito, sí, sí, es lo que te he dicho. Uy, perdona, esto es una prueba que tengo, ¿vale? Si yo aquí pongo... Bueno, no, lo voy a poner aquí mismo, tío, si es que da igual. Lo que no tengo es la webcam en la derecha. Madre mía, tengo un lío ahora mismo montado. Call of Duty no... Tal, hice reaccionando. Vamos a ver. Si en vez de... Eso. Vale. Pongo esta. Me sirve. Pero claro, vamos a editar esta un poco. Lo digo más que nada por el hecho de... De que luego en el Fórmula 1... A ver, esto aquí. Ya, sí, perfecto. El logo aquí mismo. Y el, lo del Twitter está bien. Vale, pues ya está. Al lío, señores, al lío. Voy a añadir un juego. Se podría... Sí, aquí.
Eurobeat, hostia, tienen copyright, seguramente. Vamos a ver. Vale. Perdonad que ahora mismo no se vea nada, ¿vale? Es que estoy configurando esto. ¿Y por qué no se ve nada mío? Ah, vale, porque soy tonto. Básicamente. Vale. Madre del amor hermoso. Lo que ha costado. Lo que ha costado. Bueno. Ya estamos, chicos. A las 9:15. Una hora y cuarto después de empezar streaming. Sí, señor. Sí, señor. Así da gusto. Mi reglaje los tengo aquí anotado. Le he anotado con una letra de mierda. Bueno, vamos a lo que vamos, ¿no? Sí. 2-3. 50-55. Vale. Ajá, esto... 5-3-6. 6-3-3. Sí, 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 claro que está el de Vietnam, si está el de este año. Vaya mierda de circuito, por cierto, ¿eh? Exagerado. Y ahora 24-2. Bueno, voy a poner más. Aunque se van a recalentar bastante los neumáticos, pero bueno, así tengo más velocidad punta. Ok. Pues ya estamos para una vuelta, ¿no? A ver si el volumen de juego no está muy alto. Quizá el volumen de la música bajarla un poco, ¿verdad? O ya quitarla directamente, si es que no está tampoco. Bueno, a manquear se ha dicho. Se escucha mucho... No, no se escucha tanto la leva. Bien, bien, bien. Me acerco aquí el micro, se me oye bien, ¿no? A Leo. Madre mía, tú vara. Y no llevo ni las gafas puestas. Vale, la parabólica la hemos hecho como el culo. Ya empezamos bien. Voy a poner las gafas. Vamos a ponernos las gafas para ver bien. Y sí, uso línea de trazado para el que crea que soy más pro para ir de lo normal. Pero sigo usando la línea de trazado porque me da pereza en algunos sitios aprenderme los puntos de frenado. Y aquí tampoco, que no es que me haya... Me haya tenido que viciar mucho. Pues no me ha dado tiempo a practicar. Pero bueno, más adelante me gustaría ir quitándome ayuda. Así que nada. Buah, qué mal, ¿no? Pues la vuelta, la primera vuelta como el culo. Vale, me la invalidan. Ah, pues no me la han invalidado. Bueno. Esta sí. Es que a la mínima que te sales de la línea ya te invalidan la vuelta. Ahí contas con eso. Bueno. Veis, esta es la variante que doy. Uf. Bueno, pues. Primera vuelta invalidado. De lujo. Una vuelta de mierda. Hay que evitar girar lo menos posible el volante para ir lo más recto posible y así perder lo mínimo de velocidad.
Ay, se me ha olvidado frenar. Se me ha olvidado frenar. Otra vez en el mismo sitio. En el mismo sitio. Bueno, al menos hemos mejorado unas 6 décimas. Que invalidan la vuelta, pues sí, pero bueno. Vaya, hombre. Y me invalidan la que voy a hacer ahora también. Que también he ido a jugármela un poco, pero bueno. Vale, ahí podría agregar un poco más. Puedo sacar las dos ruedas izquierdas, puedo sacarla un poco. He hecho la curva como la mierda porque no he ganado tiempo. Venga, vamos para allá. Vamos para allá. Vale, ahí para la próxima vuelta ya creo que va tocando acordarme de frenar, ¿eh? No sé ni qué tiempo es bueno ni qué tiempo es malo, tío. Es que no me he informado. Yo estoy aquí por los memes. Uf. Madre mía, tú. Ahí está cerca de culear. Pero al final me he culeado. ¡No! Y se me va en la última curva, tío. Se me va en la última curva, boludo. Venga, vamos para allá. Sí, F. ¿Me acabo de dar cuenta? Me pone la velocidad en millas por hora. Pero voy a cambiar eso. Ah, en pantalla. Esto así. Claro, es que en la última actualización lo cambiaron, me acuerdo. Hostias. Vaya, ya he pillado el piano, colega. Vale, esta curva la he hecho como una mierda. Uf, al límite. Ah, qué pena. Bueno, poco a poco, poco a poco. Ya la segunda variante la estamos haciendo bastante bien. Uf. Bueno, a ver si en la siguiente vuelta consigo hacer un tiempo válido, ¿no? Ya eso es un paso. Que me salgo siempre en la parabólica, tío. A este paso, esta noche no hago ni una vuelta rápida, tío. Qué mierda. También os digo que es que voy arriesgando más. Luego intento asegurar un poco. Aunque se me va la olla, lo reconozco. Hay veces que se me va un poquito la olla. Y la trazada la tengo, pero no la hago tampoco que le haga especial caso. Me he ido a la mierda. Y claro, si hago aquí, me la van a invalidar. No merece la pena, vamos a reiniciar. Estupenda manera de empezar una vuelta. Así hay que tomarla, coño, más o menos.
Ay, qué acelerado sin cara. Uf. Mala salida. Mala salida. Que va, esta vuelta está siendo una mierda. Yo, que sea válido, me sirve. Uf. Ay, mi madre, el bicho. Que casi me vio a la mierda. Pero voy a reiniciar lo del fantasma para aunque sea me registre esta vuelta como buena, ¿sabes? Ahí está. Vale, esta es mi vuelta buena por ahora. Mientras, vamos a intentar mejorarla porque creo que un 19.8 no es que sea muy bueno. Es una gran mejora. Sí. Va, 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 va. Nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos fuimos. ¿Por qué, tío? Iba mejorando 6 décimas. 6 décimas. Habría sido un 19.2, tío. Por mirar el chat, me voy. La he hecho peor que antes, pero bueno. Una bastante mejora buena. Sí, he conseguido ponerlo en Donnie. Por cierto, ¿cuál es tu tiempo de vuelta? ¿Te acuerdas? ¿Desde cuándo tengo yo la vuelta inválida? ¡Ay! En la parabólica. Me han invalidado la que estaba haciendo y esta. Joder. Vaya, ya me desconcentro. Vale. 18.9, tío. Qué asco. Qué asco. Me saca casi un segundo, tío, el mamón. Bueno. De nuevo, ¿eh? Vamos para allá. Ay, qué mal. Nada, nada, nada. Fatal, fatal, fatal. He pisado 2 veces la hierba. Ya la primera variante en cuarta. ¿Cómo? La... Pero se sale en segunda.
Transferirá a la segunda. Esta que viene ahora en segunda. Ah, vale. En cuarta. Me sirve. Es verdad que la he hecho un poco mal, pero a pesar de haberlo hecho mal. Uf. No. Hijo de puta, ha girado demasiado pronto. He girado demasiado pronto, tío. Bueno. Vale. Nada. Me invalidan la siguiente. La siguiente de las... Es que no se ha vuelto a refiar. Piensa que el chapa con retardo, Antonio. Ah, vale, dices después de la variante. O la segunda después de la variante. Ay, me he ido largo. Me he ido larguichi. Vale, tengo todavía que pillarle el punto en cuarto. Puf, y yo qué mal. ¿Te refieres a esta, Andoni, o a la anterior? Justo cuando empieza el sector 2 está la variante que me han dicho que es con cuarta. Vale, mejoramos un poco. Ah, oh, vale, joder, que te refieres a la variante. Pensaba que decía alguna de las curvas de después. Vale. Y tengo que evitar que me cule el coche, tío. Me culé bastante. Ay, qué mal. Qué mal. Bueno, voy a cenar. Ok. Yo en media orilla voy a ir a cenar. Bueno, 19.3, vamos poquito a poco bajando el tiempo. Pero claro, esta me la han invalidado. Qué mal. Ay, me he ido largo. Puta madre. Tengo que frenar antes ahí.
Era a la altura del puente que hay encima. Del cartel de... Y esta que todavía no se hace la bien, tío. No sé si hacerla en cuarta. Bueno, en cuarta me culea. Acabo de culear. Que no es lo mismo que culear. Ay, entro muy pronto. Es que ni Juan ni Juan ni yo, tío. Bueno, vámonos, ya. Uf. Contraplantamos ahí. Un momento. Porque no se me ha quitado la webcam. Sí, le he dado. ¡Ah! ¡La verga! Que he quitado una por otra. Que soy una máquina, tío. ¿A qué es lo que tiene? Hostia, el DRS. Joder, macho. Ya se me va la vuelta la mía. Uy, que se me va el coche. Joder. No hay forma, ¿eh? Vamos para allá. Empezamos mal. Que 1.18.9. ¿Cómo coño se llega a los 18, tío? Ahora aquí freno demasiado pronto. Vale, en esa vuelta se puede. En esa curva se puede rascar mucho más tiempo. No me jodas, tío. Vale, aquí ya me la habían invalidado dos veces. ¿Cómo coño lo hago, tío? Y aquí freno muy pronto. Nah. Reiniciamos la vuelta. Joder, qué mal, tío. Tengo que atacar antes del interior. Que no ataco el interior. Piso hierba, tío. Mierda. Es
que subo los hombros, tío, conscientemente. Eso sí queda acojonante. La siguiente vuelta a ver si se nos da mejor, ¿eh? Ahí mismo que estoy más al interior en Cataca. Ahí mismo que estoy super focus. Perdona por no hablar tanto. Intentar rescatar la vuelta. No hay manera. No hay manera, manera. Ya empieza uno a tiltearse un poquito. No, aquí es mucho peor. ¿Sabes qué es lo peor? Que luego en la realidad los pilotos se comen las escapatorias. Pero aquí a la mínima, ¡pum! Vuelta quita. Ay no, y bajo a tercero. No, hombre. Aquí los track limits son mucho peor. Nah. Voy a intentar pillar antes del vértice este, ¿vale? Nada. Me invalidan la siguiente vuelta. De hecho, la siento un poco para adelante. Que tenga la cabeza apoyada, tío. Que estoy todo el rato con el cuello así para adelante. Vaya hostión, la voy a dejar. Vale. Esto en la carrera, out. Estaríamos fuera.
Ay. Che. Me he frenado una mejilla tarde. Vamos, 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 vamos. Aquí cuarta. Ah, otra vez me paso largo. Madre mía, me he pasado largo en las dos únicas curvas que he hecho, tío. Macho. Vámonos, vámonos, vámonos. Freno de más. Uy, se me va el coche. Es que mejor. Pues mira que no, no es que la haya abordado. Joder, el tiempo que he perdido ahí, tío. No. Otra vez igual. Otra vez igual. Adiós, amigo. Si puedes luego, pásate por la carrera, ¿vale? A las 10 y media. El Nacho 30 con X. No, tío, se me olvida frenar. ¿Tú te crees? Guay, se me olvida frenar. De verdad. Ese piano. Ah. No hay manera de dar una vuelta, chicos. La lío siempre en algún lado. Pero no tenías que estar jugando la carrera ya. No, a las 10:30. En media hora sí empiezan a invitar. Es a las 10:30. Voy a dar un par de vueltas y me voy ya, ¿eh? Nada.
La puta variante Ascari, tío. Venga, sí, claro. Festival, ya está. Y me la vuelvo a saltar, tío. Es que, macho, no aprendo, ¿eh? Recuperamos tiempo. No, he bajado a la tercera. No. Vuelta muy mala, ¿eh? Muy, muy mala. No, tío. Puf. Estoy liando todo el rato en el mismo sitio, tío. O en la variante de Ascari o en la parabólica. No en otro lado. Por cierto, se me oye bien, ¿no? Sí. A ver, con... Son cerquitas sin pisar hierba. Aquí, tío, con lo que me voy a mejorar en la anterior. Qué mal. Bueno, a ver, si aunque sea consigo completar esta bien. Y la lío aquí. Uf. Madre mía, cuánto tiempo he perdido ahí, tío. Me ha condenado otra vez la Ascari. Que va, que va, que va. No hay manera, ¿eh? No doy ni una vuelta buena. No. Ay, qué coraje, tío. Es que, macho, no hay manera. Es que sigue sin salirme bien, tío. Sigue sin salirme bien esta puta curva, tío.
Ay, qué mal. Me da un tiempo porque antes lo he hecho como una mierda, pero... Tío, ¿en serio? Joder, colega. Y no ha estado mal, aunque creo que quizá me la quitaban, si llega a ser tiempo bueno. Vale, otro intento. Venga, doy un par de más de intentos y me tengo que ir, Y este es nefasto. Ahora aquí recuperaremos si lo hacemos medio bien. La madre que me parió. Venga, último intento y ya me voy, Que tengo que cenar y todo antes de la carrera. Pues aquí estáis viendo. Voy a quedar de lo último en este gran premio. Pero bueno, es normal, ¿sabes? Llevo practicando media hora. No he practicado más. Salió patinando, pero bueno. Sí, joder, vamos. ¡Vamos! ¡Ole, coño! Vale. 1:19.0. Al final no está mal. Pues nada, chicos, vamos a cerrar el juego. Bueno, espérate, lo puedo dar aquí directamente. Alt F4 y cerrar el juego sin más, ¿no? Sí, correcto. No hace las o qué, yo voy, ahora mismo. Estoy cerrando el juego. Así que nada. Al final he hecho 19-0, tío. No está mal. Pasa que no veas, me ha costado tela, Bueno, supongo que no hay nadie haciendo streaming, ¿no? De los que... No. Pues nada, chicos. Y chicas, muchas gracias a toda la gente que ha visto el streaming. Hemos visto bastante. No esperaba tanta, para ser Fórmula 1. Hemos llegado hasta 10 o más. Hasta que me he tenido que ir. Que ahí se han ido todos. Pero bueno. Muchas gracias por ver el directo. Acordaos de pasaros luego por... Ha entrado justo para el tiempo. Exacto. Pues os voy a pasar el canal de este muchacho, ¿vale?
Un repaso. Cena rápido que no te da tiempo. Sí, 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 da tiempo. Ahí tenéis en el chat, ¿vale? En ese canal a las 10:30 se va a retransmitir la carrera. Así que nada, muchas gracias a todos por el streaming y nos vemos. Adiós.